Señor alcalde, señor ministro de Salud y Protección Social, señor alcalde de la localidad de Kennedy, César Moreno, señor gerente del hospital Juan Ernesto Oviedo, querida representante Olga Lucía Velázquez, a todo el personal médico y administrativo del hospital de Kennedy y a todos los directores de los otros hospitales que nos acompañan, a los medios de comunicación. Acabo de hacer un recorrido por una sala de cuidados intensivos que realmente me llena de emoción. El doctor Oviedo me explicaba cómo estas salas tienen la mejor tecnología, no solamente del país, sino del mundo entero. Y eso es lo que encarna lo que queremos hacer en este gobierno, es darle a todos los colombianos, sobre todo a los más vulnerables, a los más pobres, el mismo acceso, las mismas oportunidades que tienen los más ricos, el resto de los colombianos. Y por eso me emociona tanto ver que aquí en Kennedy ya estamos poniendo en marcha 15 unidades, algunas de ellas ya están operando, las otras ya llegaron y se van a poner en operación en los próximos días. Pero lo importante es que este hospital, cualquier persona que llegue a este hospital y que sea sometido a cuidados intensivos, va a tener el mejor servicio posible. Nos falta mucho, mucho por recorrer. Hemos hecho unos esfuerzos grandes, pero eso, lo importante es que encarna la filosofía, el objetivo que queremos con nuestro sistema de salud y nuestras políticas públicas en general. Por eso he dicho en repetidas ocasiones y lo seguiré repitiendo hasta la saciedad, hasta que lo convirtamos en realidad, que lo que queremos todos los colombianos es un país en paz, un país con más equidad y un país mejor educado. Y esto tiene que ver muchísimo con eso, con la equidad. El acceso a la salud de todos los colombianos en buenas condiciones es un factor de equidad fundamental. Y podemos decir en estos últimos años que hemos progresado en forma muy importante en esa dirección. Hoy 22 millones de colombianos y colombianas que estaban o están en el régimen subsidiado tienen ahora los mismos servicios del régimen complementario. Eso es equidad. Ya el sistema que tenía pasajeros de primera clase y pasajeros de segunda clase desaparece. Queremos que todos sean de primera clase, que todos tengan acceso a camas como las que acabamos de ver en cuidados intensivos, con todos los aparatos y la tecnología que le dan el mejor servicio posible. Estamos también haciendo muchísimos esfuerzos para aumentar el número de tratamientos que el sistema cubre. Hemos agregado cerca de 180 tratamientos adicionales, lo que nos coloca como uno de los países del mundo que más tratamientos cubre. O sea que estamos logrando algo que todo país añora, tener una cobertura universal. Hoy, ministro, ¿cuál es la cobertura que tenemos, que hemos logrado? 97% de los colombianos están cubiertos por el sistema. Un sistema que cubre un número de tratamientos de los más altos del mundo. ¿Y eso en qué se traduce? En que el bolsillo de los colombianos, sobre todo de los más pobres, se ve menos afectado. Somos uno de los países que tiene un sistema a través del cual los ciudadanos contribuyen menos al sistema de salud por sus propios problemas, por su situación, que cualquier otro país del mundo. Por eso es que las instancias internacionales, todas las entidades internacionales, la Organización Mundial de la Salud dice que Colombia tiene uno de los mejores sistemas. Pero nos falta mucho, y eso parece contradiciente, porque lo que necesitamos hacer ahora es dedicarnos a la parte micro, a la parte de que no existan personas esperando semanas o meses por una cita,
que el número de especialistas sea suficiente para que precisamente se pueda atender cada vez mejor a la población. Pero este pequeño paso que hoy damos en Kennedy, donde estamos poniendo en marcha unas unidades de cuidados intensivos que nada tienen que envidiarle, todo lo contrario, son mejores que, por ejemplo, las de la Fundación Santa Fe, donde yo he estado, eso me llena a mí de gran orgullo y felicidad, porque quiere decir que estamos marchando en la dirección correcta. Doctor Oviedo, lo felicito. Esto usted sabe que nos falta muchísimo camino por recorrer, pero vamos avanzando y que ojalá usted tiene pacientes de todas partes, no solamente aquí de Kennedy, aquí vienen desde el Putumayo, de todo el país, pues qué bueno que cuando vengan al hospital de Kennedy sepan que van a tener la mejor atención en cuidados intensivos y espero que en los demás también hacia el futuro. Algo que los felicito también a todo el personal del Hospital de Kennedy y les agradezco su trabajo. Ese trabajo que ustedes hacen es muy, muy importante. El alcalde mencionaba algo que quiero también destacar. El plan de desarrollo que se aprobó en la semana pasada tiene un componente importante en materia de salud y tiene un componente importante también para Bogotá. La representante nos acordaba que el presupuesto se aumenta en un 35%. Es un aporte muy importante en el plan de desarrollo y dentro de ese presupuesto el componente de salud tiene una parte también muy importante. Ministro, brevemente, ¿por qué no en tres palabras resalta qué es lo que realmente a usted le parece lo más importante del plan de desarrollo en materia de salud? Me voy a tomar un minuto, presidente, para hacer el siguiente recuento, yéndome un poquito más atrás del plan de desarrollo, para mandar este mensaje, yo creo que es importante. Usted promovió la ley 1438 que estableció el giro directo que ha beneficiado a las instituciones públicas. Después la 1608 de cuentas maestras que ha sido la base para superar el déficit de los hospitales. Después la 1751, la ley estatutaria, la primera ley de un derecho social fundamental del mundo y ahora el Plan Nacional de Desarrollo que nos fortalece la política farmacéutica, que crea en esta institución un centro oncológico que hace la reforma al FOSIGA y que nos permite ahora, yo lo voy a decir de esta manera, presidente, la reforma a la salud ya se hizo en estas cuatro leyes. Lo que tenemos que hacer ahora, como usted bien lo dice, es trabajar en lo micro, y seguir las enseñanzas y el camino que marca, por ejemplo, aquí el gerente, el doctor Oviedo, de una buena administración. Muy bien. Entonces, con ese preámbulo, quiero reiterar que en materia de salud seguiremos avanzando como en las otras políticas públicas. Quiero finalizar haciendo un pronunciamiento sobre un tema que ha estado sobre la mesa en los últimos días, el glifosato. Como ustedes saben, el Ministerio de Salud, recomendó que el glifosato sea suspendido. Ha recomendado el Ministerio de Salud eso en virtud de una serie de evidencias, de estudios que varias entidades nacionales e internacionales han venido realizando, entre ellas la Organización Mundial de la Salud. Estudios que fueron a su vez solicitados por la propia Corte Constitucional. La Corte Constitucional falló diciéndole al gobierno: ustedes averigüen bien si hay algún tipo de peligro, de riesgo para la salud pública continuar con las aspersiones de glifosato. Y si existe algún riesgo, tienen que aplicar lo que llaman el principio de precaución, es decir, suspender las aspersiones. Somos el único país del mundo que mantiene las aspersiones en la lucha contra los cultivos ilícitos, las aspersiones de glifosato. Esos estudios concluyeron
que sí existe un riesgo para la salud. Y esa es una evidencia suficiente para aplicar lo que la Corte denomina el principio de precaución. Por consiguiente, voy a pedirles a los funcionarios del gobierno, a los ministros que hacen parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, que en su próxima reunión suspendan el uso del glifosato en las aspersiones contra los cultivos ilícitos y que establezcan con el Ministerio de Defensa y con todas las autoridades que están comprometidas y que estamos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, un periodo de transición que no puede ir más allá del 1 de octubre. En ese periodo de transición se tiene que reemplazar las aspersiones de glifosato con otros mecanismos, por ejemplo, intensificar la erradicación manual y otros instrumentos que nos permitan seguir combatiendo ese eslabón de la cadena del narcotráfico. Que esto no se interprete bajo ningún punto de vista como un debilitamiento de nuestra política contra el narcotráfico. Todo lo contrario. Yo le he dado instrucciones también al Ministerio de Defensa y a la Policía y le he pedido al fiscal que intensifiquemos nuestro trabajo en contra de los otros eslabones en donde inclusive se puede tener más efectividad en la medida que uno sube en la cadena. A los narcotraficantes les cuesta más cuando uno es efectivo. Por ejemplo, si uno ahí en el cultivo ilícito les puede confiscar los bultos de hoja de coca, eso cuesta mucho menos a los narcotraficantes que si uno va detrás de sus bienes, de sus cuentas bancarias o si puede incautar la cocaína cuando está ya procesada y en camino a los mercados que la consumen. Por eso tenemos que seguir focalizando nuestro esfuerzo en todos los eslabones de la cadena. En este eslabón específico de los cultivos ilícitos vamos entonces a buscar otras alternativas que no sean la aspersión con glifosato en cumplimiento de la Corte Constitucional y como medida de precaución para que no afecte la salud de los colombianos. De manera, ministro, que en el próximo consejo le voy a dar instrucciones a los demás ministros, quiero que me elaboren un plan efectivo, realista, pero que, repito, no vaya más allá del 1 de octubre. Muchas gracias.